¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Nos vamos a dar una panzada hoy, se los anticipo, conversando con Luis Marcenaro, ingeniero agrónomo, el gran creador de un sistema de extensión, de asesoramiento a productores que fue de dimensión mundial. Él organizó y gerenció eso durante unos cuantos años y después siguió en su pasión creativa, haciendo distintas cosas. Pero bueno, vamos a repasar la historia de aquel grupo señero de la lechería argentina que implicó un cambio fundamental, un aumento de la producción a través de la productividad, y eso generó una inercia tremenda. Así que le vamos a dedicar un buen rato a la charla con Luis Marcenaro. Hoy lo tenemos y lo vamos a ordeñar a fondo. Charlaremos luego con Esteban Videla Pearson, que es el responsable del área de tecnología y de aplicaciones tecnológicas de la empresa Helm. Y vamos a conversar porque ha habido un lanzamiento de una nueva plataforma que se llama Skyfell, que ya existía, pero que ahora tiene una aplicación, una alternativa de la aplicación para poder utilizarlo de manera remota. Así que es algo realmente muy interesante que se inscribe también en una serie de acuerdos que han hecho desde GEM y esta plataforma con proveedores de otros sistemas que están acompañando en esta revolución digital. Así que estos son los invitados y los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya arrancamos. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos. Agroinnovación en red. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Vamos a dedicarle buena parte de la edición de hoy de El Campo, la Industria Verde, a una charla que vamos a mantener nada menos que con el ingeniero Luis Marcenaro. Luis es historia, presente y diría que futuro, fundamentalmente la lechería, pero sobre todo en particular en la tecnología agropecuaria en Argentina y en un aspecto muy distintivo, que es el de la transferencia de conocimiento. Luis, hace más de 40 años, armó un grupo de trabajo, un grupo de ingenieros agrónomos y veterinarios, que pivoteando alrededor de La Serenísima, de Mastellone Hermanos, produjo un cambio, una revolución en la lechería, incorporando nuevas tecnologías y demás. Hace pocos días, Luis convocó a todo su equipo, los reunió en un
lindísimo evento, tuvo la amabilidad de invitarme junto a otros que en su momento también estuvimos muy relacionados con su equipo y la verdad que la pasamos bárbaro. Así que vamos a refrescar un poquito toda esta historia conversando con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, Héctor. Muy bien, muchas gracias. Fue un gusto habernos reunido con los muchachos después de 44 años de haber empezado nuestro trabajo. Y aunque es notable, porque había más de 50 muchachos, pasaron por nuestro equipo 92. Desgraciadamente hay 16 fallecidos, o sea, y hay 4 o 5 que están fuera del país. O sea que el porcentaje de los que participaron de nuestro encuentro es altísimo en relación a los que podían participar. Y tuvimos el gusto de invitar a algunos compañeros de ruta de aquella época, como fue el caso tuyo, Héctor, vos y Luis Domenech, el actual presidente de RAESA, nos empujaron mucho en el tema de silaje de maíz. También estuvo Guillermo Aguirre, que nos acompañó, que era de Bocio en aquel momento, ahora es de Laval, y nos acompañó con todo el tema de ordeño. Y estuvo Mario Ledesma Rosé, que estaba en Cargill en aquella época y nos siguió acompañando durante muchos años en distintos aspectos de la nutrición y del manejo del tambo. Y bueno, acá estamos contentos de haber estado contigo en ese encuentro. Fue muy lindo, Luis. Bueno, marcaste algunos de los puntos fuertes. Yo te quiero llevar a la concepción de aquel grupo y también, por un lado, bueno, tu visión, pero el hecho de haber chocado con un monstruo como Pascual Mastellone, a quien le fuiste con la propuesta de armar este equipo, y qué pasó desde entonces. Bueno, es muy interesante el origen, porque en realidad yo era ingeniero del 72 al 78, yo era ingeniero de la cooperativa de tamberos de Luján. Yo cuando me recibí en el 69 me fui a trabajar al norte de Santa Fe, primero viviendo en Fortín Olmos y después en Reconquista. Y después por algunos problemas familiares, desgraciadamente se nos murió muy chiquito el primero de nuestros hijos allá, Y bueno, nos tuvimos que volver y fui a la cooperativa de tamberos, la CAIL, Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Luján Limitada, a proponerle tener un ingeniero que asesorara los tambos. Ni cinco de bolilla, me dijeron que no tenían intención de tener ingeniero. A lo cual, después de un tiempo, unos días, volví a carga, pero llevando una carta fechada 4 meses para adelante, donde agradecía la pasantía sin goce de sueldo que me habían dado en la cooperativa para ambos. Cuando vieron que no había ningún riesgo, me tomaron. Y bueno, después de 2 meses me pagaron retroactivo y empecé a trabajar con ellos durante 6 años. Hicimos un buen trabajo, un lindo trabajo. Un grupo de 120 tambos, que cuando terminamos los 6 años quedaban 80, porque en todo el país se fueron y siguieron reduciéndose la edad de tambos. Y bueno, llegó junio del 78, y en una reunión, un consejero me dice: ingeniero, usted tiene ideas muy revolucionarias, y nosotros, por ser una cooperativa, somos responsables con nuestro patrimonio de las cosas que hacemos, entonces somos muy conservadores. Pero ¿por qué no le lleva un proyecto a don Pascual Mastellone? Y usted se lo lleva, nosotros le hacemos, y lo aprueban, le hacemos una despedida con todo. Así que te imaginás, Héctor, que yo me sentí como si me estuvieran echando de la cooperativa. Tanto así que le dije: Tacio, don Tacio llamaba, Eustacio Pablo. Tacio, digo, ¿usted me está echando? No. Si usted se va a Serenísima, le hacemos una despedida con todo. Y si usted no se va a Serenísima, se queda trabajando con nosotros todos los años que quiera, pero a nuestro ritmo, no al ritmo suyo, que es demasiado rápido. Bueno, entonces fui y pedí una entrevista con don Pascual. Y bueno, una entrevista que me ha dado 20 minutos,
duró una hora y pico, y en esa hora y pico ya había aprobado el proyecto, ya había dado el ok a la forma de trabajar, ya habíamos arreglado hasta inclusive cuánto íbamos a cobrar, cuánto yo iba a cobrar. De hecho, nunca más, en los 8 años que estuve en Serenísima, nunca más volví a hablar de plata con don Pascual, porque ya estaba arreglado en aquel momento. Y bueno, y se hizo un programa que, como muy bien decís, Héctor, lo has dicho repetidas veces, un programa que hizo escuela en la extensión y en la lechería, pero fundamentalmente en la extensión rural. Y fíjate que eso se reconoce en el Consejo Profesional, no, el CADI, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, le dio una distinción a don Pascual Mastelone en el año 82 por su trabajo por la promoción y difusión del ingeniero agrónomo. Distinción que cuando yo me fui de Serenísima, don Pascual me la regaló, así que la tengo guardada. Y realmente, ¿y por qué fue eso? Bueno, porque cuando Serenísima empezó, había alrededor de 20 ingenieros agrónomos trabajando con productores en grupos lecheros, grupos CREA o similares. Y cuando, en el año 78, y en el año 82, cuando le dieron la distinción a Mastellone, había más de 400. En ese momento, todas las empresas lácteas tenían que tener servicio técnico. Las más grandes tenían su propio ingeniero. Si era una empresa más chica, tenía acuerdos con ingenieros locales y el productor que aceptara tener ingeniero le bonificaban el costo del ingeniero en la liquidación de la leche. O sea, te das cuenta, Héctor, que eso prendió mucho, digamos. Bueno, eso es Fantástico. una primera idea. Está fantástico. ¿Y qué fue, digamos, si te animas a hacer alguna secuencia de hitos desde aquel momento en el que empezaste a trabajar con Mastelone, con tu equipo, cómo estaban los tambos, dónde se veían los cuellos de botella, los embudos, digamos, los factores limitantes y cómo se fueron removiendo a través de la te nueva tecnología? Bueno, nuestro trabajo, el primer hito, después voy a ir a la segunda parte de tu pregunta, que fue cómo estaban los tambos, pero el primer hito que yo destaco es la forma en que elegimos a los ingenieros integrantes del equipo. Pusimos un aviso en Nación y Clarín Agropecuario en octubre del 78. Importante empresa láctea busca ingenieros agrónomos para asesorar sus tambos. Un programa de apoyo técnico a los tambos. Específicamente era ingenieros agrónomos. Teníamos un veterinario que estaba integrado ya conmigo y con el ingeniero César Fraga, a quien yo convoqué, me aprobó el proyecto y me acompañó durante los 8 años que yo fui gerente, él como subgerente, y estaba el doctor veterinario Antonio Luis Gualdieri, que era veterinario de Luján, era el veterinario del tambo mío. En aquel momento yo tenía un tambo alquilado. ¿Y por qué buscábamos ingenieros agrónomos? Porque las tranqueras de los tambos estaban abiertas para los veterinarios, no así para los agrónomos. Entonces lo que queríamos era que el productor probara usar ingeniero agrónomo y después se desarrollara todo un proceso. Pusimos el aviso y llegaron 418 cartas. No, le pedíamos antecedentes y referencias. De esas 418 cartas, elegimos 100, después lo bajamos a 80, y a esos 80 personas los citamos a una entrevista donde lo entrevistábamos durante 20 minutos y luego 10 minutos César y yo le poníamos un puntaje. Así elegimos 40. A esos 40 los elegimos, los invitamos a hacer un curso de capacitación en extensión y en lechería desde un lunes hasta un sábado a la tarde y de ahí salieron los primeros 14. De esos primeros 14, después nunca nosotros elegimos uno, sino que teníamos necesidad de uno, elegíamos tres. Tres. Y lo mandábamos a hacer pasantía a los equipos zonales que ya estaban funcionando. Y eran los equipos los que elegían de los
uno. De tal manera que el equipo fue el que hizo al equipo. Y yo creo Qué que lo fantástico. más valioso que tuvo fue la gente que lo formó y que no es casualidad que 44 años después de 70 potenciales que podrían haber venido a la reunión donde vos estuviste hace 2, 3 semanas atrás, hubiera más venta. Eso es porque eran gente excepcional. O sea que ese es el primer hito. Creo que ese fue un caso de media cancha, la forma de elegirlos y cosas fueron eligiendo a gente que se pudiera sumar a esa idea. Eso como primer parte de Luis, la respuesta. vamos a parar aquí y seguir con el resto de los hitos, en unos segunditos nomás. Tenemos que ir a un corte Bien. y enseguida volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Seguimos conversando con Luis Marcenaro. Recién Luis nos contaba cómo se configuró aquel maravilloso equipo, grupo de extensión, pivoteando alrededor de la Serenísima y con Luis a la cabeza, cómo seleccionaron los equipos y cómo se fue armando un poco la cosa. Y habíamos quedado un poquito pendientes con la cuestión de cuáles fueron los hitos, digamos, cómo encontraron la lechería en aquel momento, sus cuellos de botella y cómo se fueron removiendo. Bien, fíjate, hicimos cuando empezamos un diagnóstico cero, un censo de todos los tambos. En ese momento Serenísima tenía remitentes 3.200 tambos. Llegó a tener 5.400 en la plenitud de cantidad de tambos y cuando teníamos 27 equipos zonales haciendo asistencia técnica, cinco coordinadores regionales. Y en total eran 60 y pico de técnicos trabajando en el momento con los productores. O sea, alrededor de un promedio de 90 productores por técnico, que era más o menos lo que yo había trabajado en mi experiencia los 6 años anteriores en la cooperativa de Tamberos de Luján. Cuando hicimos ese censo, diagnóstico cero, nos dio, por ejemplo, que solo el 3% de los productores daban ración todo el año, dan contado a las vacas todo el año, y el porcentaje subía al 7-8% si era en alguna época del año. Muy pocos daban silaje o rollos o fardos, o que en aquella época todavía había mucha paro. Muy pocos, no llegaba al 25% los que tenían forraje guardado. Pero el forraje no era un forraje conservado como componente de la dieta, sino que en realidad era un guardado algo para por si acaso había una seca o por si acaso venía una desgracia de mal tiempo, lo que fuera. Pero forraje, programación de forraje conservado, obviamente no había. Praderas permanentes. Cuando hicimos el diagnóstico cero, nos dio que se sembraban en esos 3.000 y pico de tambos, se sembraban así como 6 hectáreas de praderas por año. Al uso de alambrado eléctrico, 6.000 hectáreas para 3.000 tambos, ¿no? Uso de Sí. y los que hacían praderas permanentes no llegaba al 30%. La gran mayoría era campo natural o verdeo de invierno y verdeo de verano. Alambrado eléctrico, el uso de alambrado eléctrico no pasaba del 15%.
así varias otras cosas. Por ejemplo, en un momento dado tuvimos que acuñar la frase con cuaderno y con doctor acomodo la aparición, porque no había registros. Como los tambos eran chiquititos, la gente manejaba todo de memoria. Entonces, el diagnóstico cero empezamos primero por técnicas sencillas que cuestan poco y rinden mucho. Lo primero fue hacer praderas. En el tambo, hacer praderas es negocio, decía la frase que utilizábamos. Hicimos 5.000 mates grabados, tambo, hacer praderas es negocio. 5.000 mazos de baraja de truco o de chinchón, que en el reverso tenía la frase: en el tambo, hacer praderas es negocio, y reuniones de productores sobre el tambo, hacer praderas es negocio. El primer año que lanzamos la campaña de praderas se hicieron 15.000 hectáreas y llegamos a hacer entre 60 y 70.000 hectáreas de pradera por año, cuando en el diagnóstico cero eran 6.000 hectáreas. O sea, se multiplicó por 10 la cantidad de praderas. Claro. Empezó a trabajarse con el alambrado eléctrico y entonces ahí vino el acompañamiento de gente como Valls. La firma Valls, que ahora está cumpliendo años, nos acompañó desde el primer momento y ahora nos acompaña también desde el primer momento en producir 21. Y con el alambrado eléctrico empezamos a dividir ya una vez, sino a hacer parcelitas. Y hacíamos reuniones sobre la cuota de verde. Fíjate, Héctor, lo que es la cuota de verde. O sea, que la vaca tenía que comer una cuotita de verde todos los días. Y había que calcular cuánto tiempo tardaban en volar a la pradera o al verdeo y darle la cantidad necesaria para que dure esos días. ¿Por qué? Porque era la cuota de verde. También se empezó a fomentar la financiación de insumos. Entonces le dábamos la semilla de pradera a pagar en 6 cuotas, el alambrado eléctrico, el boyero y el alambre a pagar en 3 o 4 cuotas, siempre en leche. O sea, el productor recibía el insumo, no ponía un peso y se le daba 2 meses de gracia o 3 meses para que empezara a dar resultado la tecnología. La pradera tenía 4 meses de gracia porque era desde sembrar hasta que se le iba a dar el primer pastoreo. Y entonces en el mes número 5 empezaba a pagar las 6 cuotas en leche. De tal manera que aumentaba la leche, cuota, no aumentaba la leche, no aumentaba la cuota. Y así se fueron financiando distintas cosas. Llegó el momento del comedero en el ordeño con la piolita y ahí nos acompañó notablemente Caroba, Hugo Cabral, que Dios lo tenga en la gloria, un muchacho, un señor, un señorazo, que fue un gusto haber compartido parte de la vida, de aquella vida de trabajo con él. Él era uno de los 3 dueños de Caroba, Cabral, Rossi y Valerino, y nos acompañó con eso, y hoy se están reeditando algunas de esas cosas. También la máquina ordeñada. Se financiaron equipos de ordeño y apareció el tambo completo. El tambo completo era un tambo de 3 bajadas que se podía, como opción, pedirlo de 6, que estaba sobre patines, tinglado sobre patines, comedero frente a la vaca, brete a la par de 3 bajadas, máquina de ordeñar de línea que descargaba en el tarro de 50 litros, con un motorcito y que venía hasta con una sonda para llegar a la primera napa y poder sacar agua para la cortina de refrescado. Y Increíble. bueno, hicimos el diseño, la gente de Bocio, en aquel momento en Bocio estaba un señor Piancatelli, que después desgraciadamente también falleció muy joven, Abel Piancatelli, un gauchazo, y nos acompañaron muy bien. Se financiaban, pedíamos, cada vez que comprábamos 10 tambos, fabricaban 11. Y entonces un tambo completo se le entregaba a una facultad de agronomía, a una escuela agraria o lo que fuera, para difundir la tecnología. Y de así se fue sumando y se fue sumando experiencias. Una cosa notable es que don Pascual aceptó
que los muchachos trabajaban 20 por mes para la fábrica, pero el 10% de ese tiempo, es decir, 2 días, no era para estar al frente de un tambo, o sea, estar visitando un tambo o reuniones o lo que sea, sino que era para estar en jornadas de intercambio técnico o visitando en una pasantía equipo zonal para aprender e intercambiar experiencias e ideas. Hicimos muchas reuniones, el promedio de los 8 años que yo estuve a cargo, cada equipo zonal hizo 23 visitas a tambo, visita individual a tambo por mes promedio, visita con informe técnico, no las visitas rápidas para avisarle de una reunión o lo que fuera, sino visitas con informe técnico, un promedio de 26 por ingeniero por mes, promedio de 8 años, un promedio de 3 reuniones de productores por mes, promedio de 8 años, y esas reuniones eran parte reuniones de salón, charlas técnicas y parte reuniones de campo, intercambiando ideas y experiencias. Una de las frases que acuñamos en aquel momento y que todavía hoy estamos convencidos es el intercambio de ideas y experiencias entre productores y técnicos es una herramienta excepcional o fundamental para el progreso del campo. Y bueno, esto se fue haciendo, fue el programa privado, en aquel momento el programa privado de mayor intensidad que se conocía en el mundo. O sea, buscamos información, etcétera, y no había ningún programa privado que tuviera la cobertura, porque llegaba provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos, parte de Corrientes, parte de Santa Fe, parte de Pampa. Entonces, la cobertura y la intensidad de trabajo. Así que, bueno, y hay gente que dice que el servicio técnico, el DATP, como lo llamábamos, Departamento de Técnica a los Productores de la Serenísima, fue el padre de muchas cosas, el padre del boyero eléctrico, el padre de las pasturas, el padre del silo de maíz, pero en realidad ya había padres, ya había gente, praderas permanentes y uso de boyero lo estaban usando los productores CREA, lo usaban los productores de la cooperativa que yo había asesorado durante 6 años, silo poco a poco se fue difundiendo, y ahí es cierto que el Departamento de Asistencia Técnica fue el padre. Sin ninguna duda tuvo 2 abuelos, que son Héctor Huergo y Luis Domenech, los 2 que nos empujaron a trabajar con el silo de maíz. Muchas gracias por el reconocimiento. Sé que bueno, siempre me lo dijiste. Yo no sabía en aquel momento, cuando empujábamos esto como una idea loca, porque nos decían que esto no iba a andar. Incluso grandes asesores medio le pusieron la proa, diciendo que no podíamos salir de nuestro modelo tradicional porque los costos se nos iban a ir a las nubes. Y ustedes vieron que no era así, que esto permitía... El silaje de maíz permitía, de alguna manera, tener leche cuando las praderas no existían y no eran simplemente un seguro por si venía un año mal, una sequía, alguna pérdida de forraje, sino que pasó a convertirse en algo esencial para para todos los tambos, ¿no? Y de ahí saltó luego al feedlot. Vos mencionaste a Luis Domenech, y yo lo que te voy a pedir es, si nos aguantás un segundito, queremos seguir ordeñándote, así que vamos a continuar en unos segunditos contigo para poder sacarle bien la leche a toda esta historia que vos estás recordando. A disposición, no hay ningún problema, ningún problema. Enseguida continuamos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Para
Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Ducen. Una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Ducen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.ducen.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Estamos conversando con el ingeniero Luis Marcenaro, quien nos ha refrescado la historia de su equipo de asistencia técnica a productores tamberos desde la empresa Mastellone. Pero bueno, la gran pregunta, Luis, es toda esa creatividad, todo ese empuje cuando te retiraste de la compañía, continuó a través de otros emprendimientos. Contanos en qué estás ahora, fundamentalmente con Producir 21, que todos la conocemos y la seguimos, y esto es una referencia en la cuestión lechera. Pero contanos cómo le estás viviendo como, digamos, creador y continuador de tu propia saga. Bien, brevísimamente te digo una cosa antes, y es que el promedio de los 8 años de incremento de producción en litros de leche por hectárea por año, en los 8 años que yo fui gerente en Serenísima, fue del 13% anual. 3% anual. Eso es más que tasas chinas. Eso fue el incremento de la producción de leche por hectárea por año. 13% anual, promedio de esos 8 años. Bueno, después yo me fui a trabajar a Naciones Unidas. Trabajé en distintos, dando como apoyo técnico, como consultor externo a distintos programas de desarrollo de carne y leche en distintos países de América Latina. Y paralelamente, en el año 91, empezamos con Producir 21, que es una revista, pero no es solamente revista. La revista es La Vidriera, pero hay una red de gente que está alrededor de esa revista Producir 21. Tenemos programas de trabajo de apoyo a empresas, tenemos algunos programas específicos individuales para productores y desarrollamos eventos de todo tipo. Un evento anual por año que es la Expo Suipacha, la exposición en Suipacha, pero también reuniones técnicas de Producir 21 a lo largo del año en un promedio de un año con otro, entre 20 y 25 reuniones técnicas por año. Eso es lo que estamos haciendo y mantenemos una red que, de alguna manera, nos retroalimentamos y de alguna forma llegamos a los productores por la revista, por la página web, por mensaje de WhatsApp, por mensaje de las redes, etcétera, siempre apoyando fundamentalmente el ayudarle a ver al productor dónde está parado, a dónde puede llegar y por lo tanto que sienta el desafío de se puede un poquito más. Cuando se producían 8.000 litros de leche por hectárea, cuando se producían 800.000 litros de leche por hectárea, le decíamos en aquella época, en la década del 70 y inicio del 80, que se podían producir 3 o 4.000 litros de leche por hectárea. Ahora que se producen en promedio del país, 8.000 litros de leche, 8.500 litros de leche por hectárea por año en los tambos, le ayudamos a ver que perfectamente él puede producir 12 o 13 o 20.000 litros de leche por hectárea, dependiendo de las condiciones. No hay un sistema único, no hay recetas válidas para todos los tambos, pero sí hay una receta fundamental que es: mire dónde usted está parado, mire a dónde puede llegar, apóyese en un asesor técnico que lo acompañe y vea cómo hacer para llevarlo. Y siempre apueste a un poquito mejor, hacer un poquito mejor cada día lo que usted ya viene haciendo y de a poquito ir incorporando nuevas cosas. Esa es la filosofía.
Fantástico, Luis, tu pasión intacta, tu conocimiento creciente, y lo vamos a seguir, y vamos a seguir caminando esto juntos. Luis, te dejo un gran abrazo y un enorme agradecimiento por acompañarnos aquí en el campo de Industria Verde. Un beso a Ana, que veo que te sigue acompañando y muy bien. Chao. Muchas gracias. Somos Sestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Sestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Tolvas autodescargables Vainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Vainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Continuamos aquí en el campo, la industria verde. Vamos a sumergirnos ahora en el mundo digital, que genera siempre novedades, y ahora estamos frente a una muy fuerte, que es el lanzamiento de la plataforma digital de Helm, una de las compañías más pujantes en materia de insumos, que es de origen alemán, que lanzó su plataforma Skyfeld. Vamos a conversar con Esteban Villera Pearson, que es quien tiene a su cargo el área digital de esta compañía, para que nos explique de qué se trata Skyfair. ¿Cómo estás, Esteban? Contanos un poquito cómo fue este lanzamiento y qué es lo que esperan de Skyfair. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Sí, un poco para hacer una introducción. Para nosotros este lanzamiento es como una culminación de un proyecto que ya inició hace unos años. Sentíamos que lo que nos faltaba era esa conexión vía móvil, teléfono celular. Así que lo que estamos presentando es la aplicación móvil de Skyfeld, ¿no? Que viene un poco a completar la paleta que teníamos anteriormente, que era la versión web de escritorio. Y en cuanto a desafíos, bueno, tratamos nosotros que con el teléfono, o sea, la diaria, empezar a tener un poquito más de conectividad, que el usuario no solamente pueda hacer prescripciones de siembra variable o de fertilización variable, sino que también entrar un poco en el mundo de la diaria de las actividades agrícolas. Es decir, aprovechando el teléfono y que pasa a ser una extensión más del brazo, que los usuarios puedan asignar tareas, hacer monitoreos a campo, a informarle a algún miembro del equipo que alguna tarea hay que realizarla o que ya se realizó o que tuvo algún inconveniente. Entonces, nuestro gran desafío ahora es tratar de bajar lo que el productor agropecuario, el asesor, el distribuidor está haciendo hoy en día, pero tratar que lo haga en un entorno digital, tratar de salir del papel y lápiz para ir a lo digital. Así que ese es el primer gran desafío. Esto, uno cuando ve las aplicaciones que surgen de compañías proveedoras de tecnología a través de insumos y demás, piensa que las aplicaciones son específicas por ahí para la línea de productos de la compañía. ¿Ustedes tienen esa visión o han hecho convenios incluso con otras aplicaciones o otros sistemas que permitan hacer algo que va más allá de la paleta de productos que pueda tener Helm en este caso? Sí, nos preguntan muchas veces eso, sobre todo viniendo de una compañía que por ahí el core de su negocio no es lo digital. Nuestra plataforma es una plataforma abierta en dos sentidos. Primero, que no necesariamente va a funcionar o necesita como requisito fundamental que el usuario sea
usuario de producto Helm, por supuesto. Es una aplicación que está en ambos stores, en Apple y en Android, y está abierta para el público que desee. Cualquier persona o usuario que quiera hacer prescripciones o de siembra de fertilización variable o que maneje un equipo de trabajo y quiera hacer todo lo que sea la asignación de tareas o el monitoreo, lo puede usar, independientemente si es usuario de producto Helm o no. Eso por un lado. Y la segunda parte, por la cual también llamamos que es una solución abierta, es que también creemos que eso es importante, lo tenemos como meta para la siguiente campaña, que es lo que se le suele llamar integraciones, ¿no? Por ahí hay muchos usuarios que ya tienen, ya están usando un sistema de gestión o están usando un sistema de riego o algunas otras cosas que la idea es, che, si yo tengo todos mis datos cargados en esta plataforma porque manejo mi sistema de riego con esto, ¿me puedo integrar con ustedes? Bueno, Skyfield está pensado para eso, y en base a eso también es que se hicieron algunos convenios con compañías de fuera. Una de ellas es Cropex, que son sensores que van enterrados en el suelo hasta 90 centímetros de profundidad y miden diferentes factores, y la idea es que todos esos sensores reporten y se puedan ver en un tablero de control dentro de Skyfield. Y lo mismo con otra empresa que se llama Plantix, que lo que hace es trabajar con inteligencia artificial, es decir, sacarle una foto a una plaga, una maleza, una enfermedad o una planta misma y que poder detectar o qué plaga o qué maleza o qué enfermedad es o si hay deficiencias. Esos no dejan de ser integraciones, ¿no? Helm no se dedica al riego, no se dedica a ese tipo de inteligencia artificial, entonces también entendimos que es mucho más fácil y ágil para llegar al mercado, hacer este tipo de integraciones con gente que tenga expertise en temas particulares, ¿no? Doy estos dos como ejemplo, del futuro veremos cuáles son. Qué interesante lo que comentás. Esta aplicación con los dispositivos que se entierran en el suelo, entiendo que fundamentalmente sirve para monitorear, es decir, distintas cosas, pero humedad, estado de humedad, un tema muy importante este año en particular. Pero siempre. Exactamente. Lo básico que están midiendo hoy es humedad y temperatura. Obviamente el sumum de todo esto es que pudiesen llegar a medir fertilidad también. Obviamente se está trabajando en todo eso, no nosotros, sino todas las compañías que están en el hardware con eso, con todas las dificultades que implica, ¿no? Las calibraciones, los sitios, las variaciones de los diferentes nutrientes. Pero en principio, humedad y temperatura sí. Y lo que nosotros siempre decimos, tener un sensor en un lote, y volvemos a lo mismo, ¿no? No hace falta por ahí arrancar a que estén todos los lotes medidos. Pero supongamos que agarramos un lote y podemos medir humedad y temperatura, ya podríamos tener una alarma muy sencilla que nos indique cuál sería el mejor momento, no sé, para iniciar la siembra de maíz, ¿no? O sea, es una calibración sencilla de un umbral de temperatura tanto y tantos días de tanta temperatura de suelo. Después de eso no quiere decir que la logística me acompañe para que pueda sembrar ese día, ¿no? Pero uno es como que ya podría tener una alarma, un aviso, decir, mirá, ya el suelo está en condiciones de siembra. O no, ¿no? Hay cosas que uno no va a dominar, pero digamos, como se suele decir, ¿no? Hay que medir. Y a lo mejor te dice cuántos Padre Nuestros tenés que rezar para que te lluevan tantos milímetros. Exactamente, es así. Qué interesante. Y esas plataformas están, digamos, abiertas, digamos, hay convenios, tanto con los de Cropex como la otra compañía, que podrías reflejar cuál es. La de Plantix. Monitoreo de esas. La compañía se llama Plantix. De hecho, ya existe la aplicación Plantix. Es muy fuerte en regiones como India, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Todas esas cosas. Cropex, por un lado, es una compañía de hardware, ¿no? O sea, es un hardware que recolecta información y la muestra en un software. Ellos tienen un software propio, pero obviamente en este convenio de colaboración la idea sería que el usuario que ya está usando, por ejemplo, Skyfield, pueda ver esa misma información de su sensor de Cropex en Skyfield. Y Plantix sí es una compañía que trabaja más, una compañía de software que usa inteligencia artificial. Y la idea sería lo mismo, ¿no? Ellos trabajan con un código, con un algoritmo que está alimentado de una base de datos. Estamos en la etapa de hacer toda la validación local, ¿no? O sea, así que, pero como que el esqueleto de todo eso está, y son pasos que, aunque no parezcan,
las compañías y el usuario final se ve beneficiado, ¿no? Porque en lugar de hacer todo un desarrollo de cero para meterlo dentro de Skyfield, es mucho más sensato decir, bueno, si hay una compañía que ya tiene el 80% hecho y yo únicamente tengo que validarlo localmente, prefiero hacer ese 20% y no el 100%, ¿no? Esa es un poco la lógica. Está clarísimo, Esteban. Decime, ¿cómo es el modelo de negocios para Help de esto? ¿Esto cómo se, de alguna manera, cómo se remunera? Bien. Hoy, esta campaña, cualquier usuario, a ver, tenemos un poco lo que arrancamos, es que hay usuarios que ya están activos, ya la han usado, antes de que aparezca esta app. Ahora que tenemos la app, cualquier usuario que entre va a poder bajarse la app. La app va a ser siempre gratuita, ¿no? Es como cualquier otra, no queremos poner un límite ahí. Y esta primer campaña es de uso gratuito. Lo que probablemente vaya a suceder más adelante es empezar a cobrar por algunas funcionalidades, ¿no? O por tener alguna conexión. La app es una aplicación que trabaja de manera offline, ¿no? Entonces, uno puede estar en el campo sin señal, tomando notas, y cuando vuelve a recobrar la señal, todo eso se sincroniza y vuelve. Lo que nosotros pensamos es que cuando ideamos la aplicación y esto de trabajar modo offline o modo online, es que uno de los valores fundamentales es lo que nosotros llamamos la conectividad, ¿no? O sea, un usuario que tiene todos sus datos, pero que no los puede compartir o que no puede etiquetar a una persona para que haga una tarea, el valor por ahí lo vemos más ahí, ¿no? Entonces, estamos pensando que quizás haya una tarifa, que puede ser por hectáreas o no, todavía no lo sabemos, pero que lo que se acceda es a esa conectividad, ¿no? Pero repito, en esta primera instancia, todos los que lo bajen y que lo quieran ver, tanto la versión de escritorio como la versión app, la pueden usar sin límites de hectáreas o de monitoreos o de lo que fuera. Vos metiste un poquito el dedo en la llaga con esto de la conectividad. Hay mucha inquietud porque realmente lo que está limitando el funcionamiento a pleno de estas aplicaciones es tenemos conectividad limitada. Se está trabajando, sé que algunas empresas de tecos, digamos, están avanzando con plataformas y hardware para lograr ir creciendo como mancha de aceite, ¿no? Pero ustedes tienen algo al respecto, cuando estás diciendo que habría algo en materia de conectividad, ¿qué es? Lo que nosotros en realidad habla o vemos es ¿para qué se va a usar nuestra aplicación? Nuestra aplicación muy probablemente la use un asesor, por ejemplo, que va al campo, en medio de la nada, marca que hay una maleza, que hay una plaga, que hay una enfermedad. Lo más probable, el 80% de los casos, es que en el medio del lote no tenga conectividad, no tenga señal. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos, o sea, la app trabaja offline. Es decir, puede marcar cuando vuelve o a la estación de servicio o a su casa o a la ciudad y recupera la señal. Todos esos datos no es que no se perdieron. Quedaron guardados y al recuperar la señal vuelve. Cuando nosotros hablamos de conectividad es en ese sentido, ¿no? No estamos trabajando tampoco en hardware, ni mucho menos, sino que lo que nosotros dijimos es, bueno, hay que adaptarse a esa realidad. Muy probablemente el usuario que vaya a usar la aplicación en el campo no tenga conectividad. Entonces, trabajamos de manera offline. Distinto, por ejemplo, es la versión que tenemos en el escritorio, ¿no? Que la versión en el escritorio, claro. Te recuerdo que básicamente, ¿cuál es la diferencia con la aplicación? Que se pueden hacer prescripciones de siembra y de fertilización. Eso no está en la aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, una persona que se va a sentar a seleccionar mapas, a subir mapas de rendimiento, a ver zonas, a definir parámetros, lo más probable es que lo haga desde un escritorio, ¿no? Entonces, y lo más probable es que lo haga desde un lugar con señal. Entonces, en ese sentido, sí dependemos de la señal, que tengan señal para trabajar desde la web, pero bueno, lo lógico sería que lo haga en general en lugares con señal. Cuando nosotros hablamos de conectividad, es eso, que para nosotros el valor está en que el usuario que, por ejemplo, no tiene señal, se pueda conectar con el que sí tiene. Entonces, ese hilito de conectividad es lo que para nosotros es lo que en realidad genera valor. A lo que voy es, viste, cuando vos, por ejemplo, ponés el teléfono en modo avión, que lo podés utilizar, pero no estás comunicado con nadie. Entonces, no sé,
para nosotros el valor es ese, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento el modelo de negocios va a virar a que cuando uno pone el avión en no modo avión, o sea, en modo común, y empieza a tener conectividad con el resto, ahí está el valor, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco si vamos también por ese lado. Está bueno compartir, pero para compartir hay que tener qué. Entonces la información tiene que estar acumulada. Exactamente. Y sensada. Muchas gracias, Esteban, por contarnos cómo está avanzando esta plataforma Skyfield de Helm. Y bueno, la seguiremos, un tema que nos subyuga y del que no podemos prescindir de aquí en el futuro. Muchísimas gracias entonces y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Snack Crops, sociedad anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Alari. Seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Como cierre de esta edición del campo La Industria Verde, quiero reiterar el agradecimiento a Luis Marcenaro por la mención que hizo de mí, también de Mario Ledesma, un gran nutricionista con quien tuve la oportunidad también de empujar muchos temas, sobre todo lo que tenía que ver con el silaje de maíz, y también con el amigo Luis Domenech, hoy en la empresa Raesa, haciendo tubos de aluminio en Pergamino, pero en aquel momento también pionero del silo de maíz, en los años 80, tempranos, él estaba en un tambo absolutamente estabulado y basado en silo de maíz, que era la Montonera en Carmen de Areco. Y mi agradecimiento es porque realmente creo que hemos iniciado en aquel momento, es decir, hace 40 años, una saga que parecía muy loca. Tuvimos mucha contra de grandes referentes que decían que eso no va a andar en la Argentina del sistema pastoril, no había nada más económico y más eficiente que producir sobre la base de praderas como se pudiera, y nosotros decíamos que eso estaba bien, pero que tenía sus baches y que al sistema de producción de leche había que estabilizarlo, y la forma de estabilizarlo era dando una proporción creciente de silajes o de forrajes conservados. Bueno, anduvo. Hoy no hay tambo que se mueva sin silo de maíz, incluso dentro de los que abonan la teoría, digamos, o los modelos más intensivos en materia pastoril. Y además pasó también al feedlot y a la ganadería de carne y demás. Así que eso dio lugar a una generación fantástica de contratistas forrajeros, con picadoras que son la última palabra a nivel mundial. Así que bueno, un orgullo haber estado en el arranque de aquella historia. Hasta la semana que viene.